El cine nació con esa magia que solamente tienen las cosas que hacen que la imaginación vuele y la creatividad y la inventiva se disparen. La primera proyección pública de imágenes en movimiento llegó gracias a los hermanos Lumière. El espectáculo dio paso a la llamada Fábrica de los Sueños, que a día de hoy sigue animando a directores y jóvenes promesas de la interpretación a formarse para llegar a la meca del cine. Actualmente, a pesar de la competencia que existe en Hollywood, donde los papeles y las historias se rinden a intereses comerciales, continúa existiendo aquel romanticismo de la imaginación y las ganas de contar historias. Sean nuevas o antiguas, las historias están ahí para contarlas y para recrearlas a gusto del espectador. Esto sucede con los biopics, aquellas películas que llevan al cine la historia real de un personaje político, actor o cantante. Por lo general, son de las más premiadas por la Academia de Cine. La última película en reflejar la vida de un personaje público en pantalla fue Lincoln. La cinta llevó al cine de la mano de Steven Spielberg los logros del presidente de Estados Unidos, encarnado por Daniel Day-Lewis. La interpretación le valió su tercer Oscar, convirtiéndole en el primer actor de la historia que consigue 3 estatuillas en la categoría de mejor actor principal. La película de más de 3 horas de duración es un biopic que traslada al espectador a la controversia de la época, donde la tercera enmienda permitió abolir la esclavitud. Una historia que permitió descubrir la personalidad de Abraham Lincoln, su vida personal y la magistral interpretación del actor que le dio vida en el séptimo arte. Uno de los mitos de los 50 fue sin duda Marilyn Monroe. La figura de esta inolvidable diva ha sido imitada hasta la saciedad y su estilo fue adorado y criticado a partes iguales. El 50 aniversario de su muerte provocó una gran serie de homenajes a todos los niveles, que culminó en 2012 con el estreno de Mi semana con Marilyn. La película fue protagonizada por Michelle Williams, que fue nominada al Oscar como mejor actriz, aunque no logró alzarse finalmente con el premio. La cinta cuenta la historia de la mujer más famosa del mundo del cine y mito erótico de la época, vista a través de los ojos de un joven que fue ayudante de cámara en El Príncipe y la Corista.
Una oportunidad para conocer el lado más simple, depresivo y vulnerable de quien fue la mujer más famosa del mundo. The Iron Lady, la Dama de Hierro o simplemente Margaret Thatcher, la primera ministra más controvertida que tuvo y sufrió el Reino Unido, dio lugar a un premiado biopic sobre esta figura política, que dijo adiós en carne y hueso hace solo unos meses. Meryl Streep se encargó de dar vida a una Margaret Thatcher en el apogeo de su carrera, y centrado en la historia de los días previos a la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a las Islas Británicas a Argentina en el año 1982. El rodaje no estuvo exento de polémica por su propio protagonista y porque la familia de la política no estaba dispuesta a que esta saliera a la luz. Sin embargo, su estreno le dio a Meryl Streep el tercer Oscar de su carrera y otro galardón a la labor de maquillaje que consiguió convertir a la bella intérprete en los últimos años de Thatcher. Además, está el parecido que lograron conseguir que algunas de las imágenes de la película sirvieron para ilustrar erróneamente informativos internacionales sobre la muerte de la Dama de Hierro. Mi nombre es Harvey Milk, es el caso claro de biopic hollywoodiense concienciado con una causa concreta que hizo que su actor principal fuese reconocido con un Oscar. La historia, dirigida por Gus Van Sant, habla del primer político estadounidense abiertamente homosexual que defiende sus derechos a pesar de las circunstancias. El colectivo gay se vuelca en su valiente causa y eso mismo fue reconocido por la propia Academia de Cine. Su protagonista, Sean Penn, consiguió alzarse con el premio a Mejor Actor y la cinta con el de Mejor Guión. Así se hizo realidad el deseo del director, que llevaba más de 15 años deseando rodar la película que finalmente fue alabada por público y crítica. Uno de los puntos clave del mismo fue la gran concienciación que despertó, ya que hasta 3.000 voluntarios se presentaron en el set de rodaje dispuestos a figurar como extras en la manifestación por la libertad gay de 1978. Sofía Coppola decidió llevar al cine la vida de una de las reinas europeas más controvertidas de la historia. La joven María Antonieta y su mundo de color, exceso y lujo en la corte de Luis XVI fueron retratados por la directora y protagonizadas por Kirsten Dunst.
La que fuera novia de Spider-Man se convertía así en esta frívola monarca, rodeada de ostentación y riqueza mientras el pueblo francés perecía de hambre a punto de estallar la Revolución Francesa. Sin embargo, Sofía quiso humanizar de algún modo a una reina a sus ojos castigada por la historia y las adaptaciones históricas, centrando entonces su vida en emociones y vida privada. La película fue nominada en el Festival de Cannes en varias categorías, distinguiendo a la directora. Además, muchos miembros de la familia Coppola aparecen en la cinta, sea delante o detrás de las cámaras. La vida de Adolf Hitler ha sido llevada al cine en repetidas ocasiones, con mayor o menor fortuna. Las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y la encarnizada batalla que tuvo en jaque a media Europa hasta 1945 son un recurso fílmico bastante habitual. Sin embargo, el biopic El hundimiento marcó un antes y un después en el sentido del concepto basado en hechos reales. La interpretación de su actor principal, el rigor histórico con el que cuenta y los detalles que deja para uso y disfrute del espectador la convierten en única. El papel de la secretaria personal del Führer y que la acción se desarrolle en gran parte en el interior del búnker marca los detalles precisos que la diferencian de otras cintas del mismo calado.